Hola, bienvenidos a su canal Linux en Casa. En este video voy a revisar la tienda de Ubuntu y sus paquetes snaps en la versión Ubuntu Linux 20.04 llamada Focal Fossa. Partiendo desde una instalación nueva, lo que se muestra al ingresar es que Ubuntu necesita hacer unas actualizaciones . Al abrir la tienda o el Ubuntu Software, empieza descargando el catálogo de software. La descarga y configuración total de este catálogo toma entre 5 y 10 minutos, pues luego de la descarga debe actualizar los diferentes menús de las categorías. Observe que inicialmente algunas categorías están vacías o en blanco. Ahora sí comenzamos. Empiezo dando una búsqueda al programa Audacity, que es el editor de audio bandera en casi todas las distros Linux. Y observen que aparecen dos posibles candidatos de Audacity para su instalación. El primero de la lista con el logo característico del programa, y en la última línea hay otro programa también llamado Audacity con un icono genérico. Todo indica que el que debemos instalar por ser el más llamativo es el primero de la lista, así que le doy clic. Y en los detalles de la aplicación dice que el origen de este programa es de la tienda de paquetes Snaps. Y hay tres versiones disponibles para instalar, aunque todas son la versión 2.3.3. Si me devuelvo al listado anterior e ingreso en la última línea, que también dice Audacity, aunque sin logo, también obtengo la versión 2.3.3, pero la fuente dice que es de Ubuntu Focal Universe. Y qué extraño, dice que tiene una licencia propietaria. En resumen, la versión que tiene el logo corresponde a la versión Snap, mientras la versión de la última línea es la versión .deb de siempre. Voy a hacer otra prueba buscando Inkscape. De nuevo, en la primera línea hay un paquete con el logo de Inkscape. El icono no está en colores porque el logo de Inkscape es así, en blanco y negro. Y en la última línea, Inkscape sin logo.
Y qué sorpresa, el de la primera línea es el paquete Snap. Aquí sí, las tres versiones disponibles cambian en su numeración. Y en la última línea tenemos el paquete .dev o dpkg en versión 0.92.5. Vamos a ser un poco irónicos y le doy a buscar Synaptic, que es el programa para instalar paquetes .dev. Sería el colmo que hubiera una versión Snap de este paquete. Bueno, por suerte solo hay uno en la lista y si no tiene logo, lo más seguro es que sea la versión dpkg o .dev. Y Synaptic no está instalado. Antes de instalar Synaptic, que es una aplicación que tiene más de 15 años, les voy a explicar por qué aún se necesita. Voy a buscar un programa llamado NeoFetch. Y no existe NeoFetch en la tienda de aplicaciones de Ubuntu. Así que para instalar NeoFetch, o lo hago por línea de comandos o lo hago a través de Synaptic. Así que voy a instalar primero Synaptic para después instalar NeoFetch. La verdad no entiendo por qué Synaptic no viene instalado por defecto en Ubuntu. Y últimamente tampoco viene instalado por defecto ni siquiera en Debian. Observen que en la terminal de comandos, al ejecutar NeoFetch, sale un error, pues aún no está instalado. Ahora sí busco e instalo NeoFetch desde Synaptic. La ventaja de Synaptic, o lo que me gusta de este programa, es que maneja muy bien las dependencias, que son los paquetes y librerías adicionales que se necesitan para que un programa en especial o para que el programa que yo selecciono funcione. En este ejemplo, yo solo doy clic en NeoFetch y Synaptic se encarga de instalar los paquetes adicionales. Ahora sí puedo ejecutar NeoFetch en la terminal. Observen que en Linux no es necesario reiniciar el sistema,
luego de instalar un programa. Desde luego, hay algunas excepciones, como cuando instalo o modifico algo en el kernel del sistema, o cuando instalo algunas aplicaciones tipo cliente-servidor que debe tener muchos demonios corriendo a toda hora. Y para esos casos, lo mejor es reiniciar el sistema para reiniciar todos los demonios, o para exorcizar todos los demonios. Siguiendo con NeoFetch, es un programa muy práctico, pues me da un resumen en consola muy vistoso de todo mi sistema. La versión de kernel, el entorno de escritorio, el manejador de ventanas, procesador, GPU, memoria RAM, etcétera, etcétera. Y observen que también me muestra un conteo de los paquetes instalados. Tenemos 1676 paquetes de PKG o paquetes.dev y 6 paquetes snaps. Ya que tengo esta referencia que me da NeoFetch de la cantidad de paquetes instalados, voy a hacer la prueba de instalar algunos programas desde la tienda de Ubuntu. Voy a instalar Inkscape, que es un excelente editor gráfico vectorial. Y voy a empezar instalando la versión de Snaps. Y como Snaps me da la opción, voy a instalar la última versión disponible de Inkscape. Realizando una prueba, efectivamente la versión que se instaló es la que corresponde a la versión de Snap 1.1. Y volviendo a NeoFetch, ahora tengo 8 paquetes snaps. Es decir, para la instalación de Inkscape se instalaron 2 paquetes snaps. Y la cuenta de paquetes de PKG no ha cambiado, los mismos 1676. Siguiendo con Inkscape, en la tienda de Ubuntu, la versión que aparece en el último lugar es la versión 0.92.
Y si abro nuevamente Synaptic, veo que la versión de Inkscape que aparece es la misma versión, 0.92. Y si le doy a instalar, Synaptic dice que va a instalar 41 paquetes en total. Voy a cancelar esta instalación y voy a instalarlo desde la tienda de software de Ubuntu. Recuerden que ya instalé una versión de Inkscape, la versión 1.1 con paquetes Snap. Y ahora estoy instalando la versión DPKG de Inkscape desde la tienda de Ubuntu. Luego de esta instalación me aparecen dos iconos de Inkscape idénticos. Uno debe ser la versión de DPKG y el otro es la versión Snap. Antes de ejecutarlos, veamos cómo va la cuenta de paquetes.dep y de paquetes snaps. La cuenta de paquetes.dev subió a 1717, que corresponden a la suma de 1676 más los 41 paquetes nuevos. Y si miro en Synaptic y busco Inkscape, ya figura con este cuadro en verde que significa que ya está instalado. Conclusión o resumen de estos 20 minutos. Desde la tienda de Ubuntu ya puedo instalar paquetes.dev o la versión .dev o DPKG de algunos programas.
Ahora sí voy a identificar cuál icono le corresponde a cuál versión de Inkscape. El de la izquierda es la versión 0.92, es decir, la versión de PKG. Y el icono de la derecha es la versión 1.1 o versión Snap. Y bueno, como Linux es Linux, puedo correr las dos versiones de Inkscape al tiempo sin que se bloquee el sistema. Y hasta aquí este largo video, espero que les sirva. Seguiré revisando y familiarizándome con la tienda de aplicaciones de Ubuntu y sus paquetes Snaps. Hasta la próxima y muchas gracias.